Conviértase en un caballero al volante, usted que es un verdadero miserable. Mm. Aquí es un trabajo acerca del comportamiento de los conductores, unas reglas de conducta para el conductor que abarcan todos los aspectos de la conducción, dedicado a toda la gente maravillosa que nos encuentra todos los días en la calle de Buenos Aires. Sí. Bueno, de más está decir los primeros consejos son que usted respete las señales del tráfico, los límites de velocidad, bla, 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 no, no importa. Pero aquí, vamos a casos puntuales. Si un camión le facilita el adelantamiento haciéndole señales con los intermitentes, sí, hay que agradecerle. ¿Cómo se le agradece? Sí. Hace un gesto. Hace un gesto como diciendo... Pero no lo o le envía una esquela. No, no le envía. Averigua, por la patente, averigua la dirección y le manda. Le toca una bocinita. Acá dice eso, que le toque la corneta. Poquito, ¿eh? Poquito, no, que... No. Poquito. Le hace una inclinación de cabeza... Y nada más, porque no, tampoco pare. Va a bajar, sí. Y se baje, bajemos, yo le doy la mano. Gracias. Gracias, toma este paquete de pastillas para el nene. Igual, me parece que es una regla de etiqueta que ya no es tan habitual. No, ninguna regla de etiqueta es habitual. Hoy sabe que sí. me pasó un tiempo con una bicicleta. ¿Iba despacio? No, iba tan despacio. Me pasó un tiempo con una bicicleta. Tras que me pasó, por supuesto, aparece de la nada, casi se lleva puesta una vieja, y después encima, yo no alcancé, qué sé yo, y el tipo empezó a insultar y a decir no sé qué, lo vi perfectamente bien. Y después siguió adelante sorteando semáforos en rojo. Así que a la declaración de pasar a la clandestinidad por parte de las motocicletas, se agregan los ciclistas. Sí, y las viejas. Y las viejas, desde luego. Ya estaban en la clandestinidad. Bueno, si hay un conductor en apuros, ¿usted qué hace? En apuros no quiere decir apurado. En dificultades, vamos a decir. Ah, que está varado. Varado, sin que nadie le preste asistencia. ¿Qué hace usted? Bueno, detiene el auto y le ofrece esa ayuda. Pero si yo no sé nada, ¿qué le pasa? No importa, andá a saber lo que le puede pasar al tipo. Por ahí se desmayó. No, usted le pregunta, dice, ¿se desmayó? No le pregunto. No, dice, ¿no me ve que estoy cambiando una rueda? Claro. No he visto nunca una persona desmayada capaz de cambiar una rueda, y menos de este auto. Dice el tipo, no sin algún enojo, ¿no? Bueno, por ahí lo ayuda a llamar al auxilio. Claro, quiere que lo ayude a llamar al auxilio, pero el tipo no conoce la serie de números naturales. Bueno, no, usted le dice, pues, quizás no tiene teléfono, no tiene celular. Ah, quizás no tiene teléfono, lo primero que digo yo... Cuando ve un tipo parado al costado de la ruta y mira, no tiene teléfono. ¿Por qué dice eso? No sé, porque usted vino a parar allí, no yo. Igual el tipo, si usted para, se puede sentir intimidado. ¿Usted dice, desconfía del tipo que para? Sí, sí, yo cuando para uno, yo me subo o salgo corriendo en dirección al campo. No, quizás el tipo se comida a cambiar la rueda, pero empieza a hacer otras cosas con su auto que le dan desconfianza. Uno no sabe, ¿no? Se declara incompetente en la materia. Y el tipo ve que abre el capot, toma piezas, dice, no, se esto... Se la roba. Le vamos a echar un poco de agua a esto y... Ahora vengo, dice, y se va. Si alguien viene de frente y lo deslumbra, a mí me ha pasado muchas veces. Una vez estaba yo... Ah, no, pero... Lo encandila. Un auto, dice... Dice, no se ponga como un energúmeno a hacer cambios de luces. Indíqueselo con un par de destellos. ¿Cómo no? Indíqueselo con destellos, por favor. En mi alma quedaron destellos. No, señor. De ese amor que no se irá jamás. ¿No es ese? No, destellos de la luz le hacen los guiños. Para mí, destellos es este. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó
y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca de mil veces mi boca besó. Y el tipo inmediatamente baja las luces. El tipo ya pasó, ya se fue. ¿Ah, sí? Con las luces. ¿Eh? Si usted viaja con pasajeros, hágales el viaje lo más cómodo posible. Sí, eso está muy bien. Por ejemplo, contando chistes. Pero vio que de atrás, en muchos autos, ¿sí? No se escucha. No se escucha. Ah, sí, no. No, no sé en algunos autos no se escucha nada en ninguna parte. Especialmente, usted que ha ido a Rosario ahora, sí, habrá visto que la abrasividad de la ruta varía. En algunos, sí, tramos del camino es de tal orden esa abrasividad que hace un zumbido que impide oír absolutamente nada de lo que vinieran a decir. Claro, y están por ahí los de atrás diciéndole, yo bajaba en San Nicolás y ustedes no lo escuchó. Sí, si no se escucha, ni de atrás hacia adelante ni de adelante hacia atrás. A mí me hablan los taxistas, especialmente en medio del empedrado, y no entiendo lo que me dicen, igual les digo que sí, que le voy a decir. Claro. Dice... Atención, el asiento delantero derecho es para la persona de mayor relevancia. Oh. Ah, ¿relevancia o edad? Porque quizás, no, relevancia. Pero quizás usted es relevante y hay otra persona de mayor edad. No, pero no es relevante. No, sí, pero tiene que... Es un viejo mamerto. No, no, no. No, señor. Y ahí se arma... ¿Por qué yo no me voy a sentar en el asiento al lado del conductor, eh? Porque no sos relevante. ¿Qué sos vos más relevante que yo, eh? Sí, no sos relevante. No sé, sí, yo no seré relevante, pero pego fuerte. Mi abuela me decía, asiento al mayor, comida al menor. ¿Qué? ¿Su abuela no le decía eso? ¿Cómo? Asiento al mayor, comida al menor. Comida al menor. Yo prefiero que me den comida y no asiento. No, pero las personas impedidas con alguna dificultad física, usted la va a pasar si adelante. Por ejemplo, usted va con su novio o su esposa. Sí. Y hay una persona de mayor relevancia que su esposa. Usted la sienta ahí y su esposa va atrás. Y me imagino las miradas de su esposa. Le perfora la nuca al relevante. Sí, diciendo así que yo no soy relevante para vos. No, pero este hombre que es, imaginate, es el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno... Si fuera realmente, sí, alguien relevante, y no el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, claro, usted tendría que decirle a su señora o a su mujer, sí, no, por favor, faltaba más que si no quieres para que vaya adelante. Sí, pero no sé lo que le estoy diciendo. Sí, el tono, sí, la música, pero no la letra. Bueno, no importa, es suficiente. Bien. Ella va a entender. Dice, conduzca con una velocidad prudente. No sé si esto es educación. A veces uno va a 20 kilómetros por hora y no llega nunca, y eso también. Sí, pero sí tiene que decirles, por ejemplo, se hacen preguntas claves. Claro. ¿Están bien atrás? Ah, ¿si estamos bien de atrás? ¡No! Que no se escucha bien. ¿Eh? ¿Si están bien atrás? Estamos bien atrás, sí. Bien. Otra es, ¿les da mucho viento ahí? A veces. No, no a veces. Señor, por favor. Estamos en un viaje compartiendo, transmitiendo reglas de etiqueta. Así no se aprende. No. Porque si usted abrió mucho la ventanilla, a usted no lo siente adelante, pero sí, atrás. Como los taxistas, por ejemplo, que sube invierno 18 grados bajo cero y el tipo viene con la mano afuera. Sí, porque el tipo y no lo siente. Y atrás usted liga todos los vientos. Es horrible andar en taxi. ¿Está muy fuerte ahí? ¿Quién? No. No, el mire, volumen de la radio, por ejemplo. Dice, evite giros violentos, aceleraciones y frenadas. Trate que no se mareen. Ah, sí, a mí me da náusea. ¿Usted se marea en los autos y en los colectivos? Sí, en los colectivos no puedo viajar atrás que me... ¿Y atrás de qué? En el último asiento. Claro. Claro. Dice, no ponga la radio sin preguntar primero. Ah. ¿Qué programa de radio prefieren, por ejemplo? Y pero no nos vamos a poner de acuerdo porque entonces empieza... Yo voy a poner ahora el de Gonzalo Bonadeo. Sí, pero hasta así ahora... Así que no le guste que se baje. No, no, no. Usted tiene que guardar las formas. Bueno, yo voy a poner ahora el de Gonzalo Bonadeo. Sí. Nada.
No, no. Estoy guardando la forma. No, ¿qué más quiere? La forma sería de decir, ¿qué tal si escuchamos radio? Justo hasta ahora está Gonzalo Bonadeo. Ajá. No, dice el tipo, no. No me gusta escuchar la radio. Porque me distrae de la conversación. Yo empiezo a hablar con usted y después le termino contestando a Gonzalo Bonadeo. Que atrás no se escucha muy bien. Que Gonzalo Bonadeo hace un programa que se llama ¿Están bien atrás? Sí. Y entonces, claro, genera confusión. No baje la ventanilla sin pedir permiso. ¿Vio lo que le dije? Y aún obtenido dicho permiso, valore en qué medida puede estar usted molestando. Por ejemplo, un rechinar de dientes que provenga del asiento trasero puede ser una buena pista. ¿Una pista de qué? De bruxismo. De frío. Ah, puede ser. De frío. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Le pregunto a usted como usuario de auto ajeno. Sí. De auto ajeno. Usted está en otro auto. Sí, sí. Que lo invitaron, lo llevan a otro lado. Lo llevan atrás. Y en el auto. En el auto. ¿Por qué todas esas caras, señor? En el auto, en el atrás del auto, muchas veces se oficia como de basural. Sí. De dueño del auto. A juzgar por lo que tengo al lado. Entonces se encuentra con objetos. Ah, usted dice objetos, no personas. Objetos del usuario. Objetos comprometedores. Algunos comprometedores. Sí. Que, una prenda íntima, señor. Sin ir más lejos. ¿Y usted con ¿Qué el hace usted? Dice. Le dice, ¿cuyo es este corpiño? Claro. No. ¿Alguien se olvidó esto? ¿Alguien se olvidó estos calzones de lona de catre? No, dice el tipo, los tengo yo para... ¿Para qué? Para tapar unos agujeros que hay debajo del no sé qué. Es raro. Y muchas otras, hay objetos más contundentes. Usted le dice, ¿yo puedo correr esto? El tipo por ahí tiene una máquina de escribir Olivetti. Robada. La más grande. Y dice, ¿y esto? ¿Que me dejen la falda? No, la no hay que decir nada. ¿No dice nada? Lo que sí, uno se puede robar las cosas. ¿Qué va a robar? Un libro, una linterna. A veces quedan pedazos de comida también, ¿eh? Sí, una corbata, ponerle, porque el tipo se la sacó, la tiró para atrás. Chau, pelito para la vieja. No, ¿cómo pelito para la vieja, señor? La comida, lo que pasa es que no sabes de cuándo es. Porque por ahí el tipo te ve comiendo el sándwich y reconoce el sándwich. Claro, la mordida. Y ese sándwich lo conozco, ese. No, pero usted está ahí atrás, por ejemplo, Filmus lo lleva en el auto. Ah, sí. Y Filmus es muy de tirar cosas atrás. ¿En qué sentido? Ah, sí. Para atrás. Sí, sí. Y entonces está, por ejemplo, usted se afana la corbata de Filmus. Y tiene que ir a hacer una entrevista a la Cámara de Senadores. ¿No? Ah, ¿y el tipo? ¿El tipo está? Le reconoce la corbata y empieza a los gritos. ¿Ah? Esa corbata es mía. Así grita. Sí. No ponga la calefacción sin consultar primero. Pregunte cada cierto tiempo, cada 30 segundos, ponele, ¿qué tal se encuentra? ¿Prefieren más o menos calor, música, etcétera? No, música, etcétera, no. ¿Qué tal se encuentran? ¿Prefieren más o menos calor, música, etcétera? No. Y hace las preguntas por separado. ¿Qué tal se encuentran? No, hace las preguntas por separado. Lo mismo, ¿qué sucede? Yo me pongo en el rol del que está atrás, ¿no? Usted está en un viaje en la ruta. Y si el conductor no pregunta... ¿Qué tal se encuentra? Y uno quiere detenerse en una estación de servicio para ir al baño. Ah, sí, sí. Ah, yo no paro. Pero no, ¿cómo que no? Lo dice, un viaje de Buenos Aires-Mendoza. Sí, lo tenés que decir. Dice, por favor, dice, páreme en la siguiente estación de servicio. Pero no hay que agregar ningún comentario. No. Por ejemplo, que ya estoy cruzando las piernas, nada. Nada. Y usted como chofer lo pregunta, dice, ¿alguien quiere? Somos gente grande. No. Porque tenemos 100 kilómetros antes de la primera estación de servicio, pero aquí está la Pampa. Claro, que no tiene el ombú, yo que dicen que claro. Tiene el ombú, yo jamás lo he podemos visto. Podemos parar aquí, bueno, usted se baja. A la vera, ahí sí, de... Sí. A mí me contó una dama, que esto es una denuncia, que la otra noche tomó un taxi y el taxista pidió permiso, eso sí, muy educadamente, para orinar. Pero no para orinar en un establecimiento, sino en la calle. Así que paró el auto, exoneró su vejiga y volvió a la conducción.
Estoy denunciando en serio. Eso es violencia. Es violencia. Está muy difícil esto. Yo aprovecho para rendir homenaje a todos los buenos taxistas que hay por ahí, que hay muchísimos. Pero hay muchas personas locas. Y algunas de ellas son taxistas, otras son ciclistas, otras son conductores de radio, jugadores de fútbol. Pero eso es tremendo. Realmente sí, muy violento. Sí, muy violento. Más ante una muchacha a las 3 de la mañana. Sí, bueno, sí. Bueno, discúlpeme, señor. Sí. Ya está, ya he vuelto. ¿Dónde me dijo que íbamos? No, mire, mejor lo dejamos así. Bien. Dice, cuando se disponga a entrar al coche, si va usted con pasajeros, sepa que es el conductor el último que entra. Primero ábrale la puerta a los acompañantes y en último lugar entra usted. Sí, mire si se van. No se van a ir, señor. Yo me subo primero y después los demás que se suban, adelante, les digo. No, le dicen no, por favor. Y a veces arranco mismo antes que suba el último. Y yo lo dejamos... A Moreira. ¿Quedó allá? Sí. Si usted fuma, no lo haga. No, se puede fumar. No, ninguno. Los de atrás no. En todo caso, pregunte antes de fumar. No pregunte. Pregúntele si hace bien. Eso también, no, si hace bien, no. También es agresivo preguntar. ¿Puedo? ¿No te molesta si fumo? ¿No te molesta si degüello un chancho? Claro. Siempre molesta que fume, sí. Flaco, siempre. Y uno no va a decir, sí, molesta, porque el chancho... Claro, sí, ya sé. Tiene una situación. Si es el pasajero quien fuma, entonces más y, a mi favor. No, más a mi favor. No sé. Invítele a que lo haga sin esperar a que se lo pregunte. No, señor, ¿por qué? No quiero viejo. Que fume. Le dice, discúlpame, pero no. ¿Cómo le dice uno? Te invito a que fumes sin esperar a que me lo preguntes. No. Oye, yo no fumo. Bueno, más a mi favor. No, más a mi favor, no, le dice. Te pido por favor, pero no, fumar acá. Si viaja usted con varias personas, debe procurar que no se fume si considera que alguien le puede molestar. Sí. Bueno. Queda mal. Cada cierto tiempo, pregunte... Otra vez. ¿Están bien? ¿Atrás? Bueno, no. Pregunte si alguien quiere hacer una parada. Sí. Aguaitaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, pare la carreta, que voy a echar una mirada. Señor, por favor. Viene con error de tipe. Así que no espere a que la gente esté con las lágrimas saltadas, mordiéndose los labios y cruzando las piernas cual contorsionista. Señor. Bueno, escúcheme. Hay otra forma de decirlo. Obrézcale antes, ¿no? ¿Y es que es de mala educación parar a cargar nafta con todo el equipaje, con todas las personas? ¿Y qué quiere, que las baje por el camino? No, pero por ejemplo, usted lo hubiera pensado antes, usted podía cargar nafta. Bueno, pero hemos hecho 1000 kilómetros ya. ¿Qué bueno, ahí sí. Usted dice, ¿por qué no cargaste antes? Sí, disculpe. Peor es esto que le voy a decir. Gente que... invita a sus acompañantes a formar para la gasolina. Ah, claro. Dice, pongamos para la nafta, dice, pongamos un poco cada uno. Sí. No, yo he visto eso, ¿eh? Que está tremendo, ¿eh? Sí, yo he visto eso, ¿eh? Bueno, acá, muchacho, a ver, 100 pesos cada uno para la nafta. Digo, pero si estamos yendo a Viamonte y Ayacucho. Y somos 4, ¿qué es esto? Bueno, pero no importa. Pagar el peaje o la gasolina, dice acá... Es obligación exclusiva del dueño del coche, o sea, ni siquiera el que maneja. El dueño del coche que puede estar en Estados Unidos. Por lo que no permita colaboraciones. No, deje. Guarde esos 10 pesos. No, tomá. Guarde, Moreira, guardá esos 10 pesos. No, por favor. No, guardá. Son 5. Bien. Los demás que inviten si quieren el café, el bocadillo. Claro, bocadillo, la ruta. Sí. Un bocadillo, por favor, tráigame. Que lo pague el señor. En caso de estudiantes de La Plata, compañeros que van juntos todos los días al trabajo, etcétera, esta regla no se aplica, que no sé cuál es. Y debe ser la de que el conductor... De fumar. No. ¿Cuál? Que el conductor es el que invita todo y qué sé yo, y el bocadillo y toda la cuestión. Bueno, dice, en caso de colisión,
por no decir choque, ¿no? Señor. Con otro coche, no se ponga usted como una fiera. ¿Y cómo se pone? Claro. Actúe con serenidad. Y si no está de acuerdo con la interpretación del otro conductor, que es que usted es un imbécil, ya habrá tiempo de discutirlo en los tribunales. Ah, sí, sí. Sí. Ya, suélteme, señor, que ya tendremos tiempo de discutirlo en los tribunales. Tenga. Dice, mientras el tipo le pega una trompada tras otra. ¿Y cuándo lo va a ver? Porque veo que tiene que llamar a la compañía del seguro, que le dan el... la tarjetita, nunca se sabe qué es lo no que se sabe nada. El claxon, la bocina. La bocina. Está reservado para ocasiones muy especiales. Sí. Bodas de plata. Ah, sí. Yo estoy esperando mis bodas de plata nada más que para tocar la corneta. Sí. Ni sabe cómo suena la bocina. No sé. Pero. O primer hombre en la luna. Sí. Sí. Yo, usted sabe, no tenía auto. No, cuando... Sí. Entonces, no pude tocar la corneta para el primer hombre en la luna. Ya el segundo no tenía sentido. Así que no se apoye con el codo en el claxon, ni lo más, qué sé yo. Prohibido lanzar objetos diversos desde la ventanilla. Sí. ¿Usted qué arroja? Yo, mayormente, lo que puedo llegar a arrojar son, primero, bueno, lógicamente, ¿no? Papeles de envolturas de cosas. Bueno, sí, ¿no? Pero no corresponde. Para que esté más cita, lo abollo y lo tiro a la ruta. No corresponde. Pero también puede ser, mismo las obras, ¿no? Usted está comiendo un sándwich milanesa, le quedó un garrón que usted no se lo... entonces sí, lo tira. No, pero así tirar objetos, así nomás. No, no puede un tirar. Un cajón poner. ¿Cómo va a tener un cajón? Un cajón a la ruta, no, no. No. Sí, lo que le sobra al coche, por ahí está un poco sucio el coche. Igual lo guarda. Che, vamos a limpiar un poco, abren la ventanilla y tiran todo. No, no puede arrojar nada, lo mismo si usted está solo. ¿Cómo no puede arrojar nada? Si usted, por ejemplo, va comiendo una banana. Y la cáscara que me la como también. No, pero la aparta. Qué gracioso. La aparta, ¿sabe yo dónde meto la...? No quiero ni saber. No. La cáscara de la banana, porque la banana es, digámoslo de una vez, es la fruta cómoda por antonomasia. Para ser consumida en cualquier situación. Sí. Entonces, usted va manejando, comiéndose una banana, y la cáscara, yo la voy poniendo en el tablero, que tiene como una cavidad. Veo que tiene... Es para eso, ¿no? Para meter cáscara de banana. Bueno, no sé. Pero las voy guardando, de pronto me tapan. Sirve también para lubricar la caja de cambios. No, señor. Se le llena de mosca después. Sí. Pero usted va guardando ahí en esas cavidades que tiene el tablero. Cáscaras de banana hasta que se llena. Ya, no ve la velocidad. Y el día no... que se llena, las tira por la ventanilla. No, y después se encuentra una bolsa y le dan... ¿Vio que cuando va a lavar el auto le ponen una bolsa de basura? Nunca. ¿Encajada en la palanca de cambio? No es una bolsa de basura, es un papel, es una telita con la propaganda. Sí, pero es para lugar. Tirar la basura eso. Para, no es para tirar la basura. Ah, ¿y para qué va a ser? Para de gusto, ¿no? No es una bolsa. Sí, es una bolsa. Es una bolsa y una pastilla de desodorante que tiene un olor. Esa es otra. Esa sí, la tiro enseguida. Sí. Y todo el barrio queda impregnado sí. del olor a tulipán negro. Le viene de limón, de pino o de no sé qué. Sí. De coco, me... de coco viene. Sí, ahora. Coco sí. Sí. Imagínese, olor a bueno, coco. Bueno, muy bien, general. Eso es todo lo que tengo que decirle. Bueno, esos han sido consejos útiles. Sí, 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 sí. Sí, y usted, por ejemplo, si usted va atrás con su novia y adelante van otras personas, conductor y otro amigo, hay gente que usted no conoce mucho. Mm. ¿Se puede poner ahí a abrazarse y besarse, a intimar incluso con su pareja? No corresponde. Total, los otros están hablando de cualquier cosa. Pero mira por el espejo. No, uno mira. Mirá que te veo que me estás mirando por el espejo. No, señor. Mirá para adelante, dice. Es que no se puede resistir. ¿Cómo no sé? Yo no me puedo resistir. No, el otro está manejando, ¿qué? Pero cada tanto relojea, a ver. No, es que es muy mala educación al revés. Bueno. Estar manejando y mirar por el espejaime a los novios que están atrás. Señor. Y menos todavía cuando encuentra con la mirada del novio hacerle un guiño como... Sí. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Uno mira así para ver cómo va el partido, nada más, sí. Pues sigue. Bueno, son extraordinarias recomendaciones que poco seguimos, ¿eh? Sí, señor. Ah, sí, dime sí. Cómo manejas y te diré quién... cómo manejas. Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque ya estamos a las puertas del inicio de la parte musical de este programa. Con permiso.